recoba. La recoba, recoba, atención. Recoba, recoba. ¡Gol! ¡Uruguayo! Lo hizo recoba. Lo hizo. Sí, Daniel, estamos ya preparados para vivir el segundo partido de la fecha número 7 aquí desde la cancha a la 9 en San Miguel, ya todo preparado. Vemos ahí, por ejemplo, al Niño Herbas, vemos también a Gutiérrez, también lo mismo en Monserrate, estamos viendo a Gepeto también. Todo preparado, Daniel, para vivir este buen partido, ¿eh?, que se viene entre Monserrate y Wallon. Así es, Monserrate y Wallon. Aprovechamos para agradecer también a toda la producción de la Liga Superior de Canchas Perú. Un saludo enorme para la gente que nos acompaña también hoy. Unos compañeros que están también en todo tipo de campeonatos grandes que realiza esta gran empresa. Señores, va a empezar el partido Roger Silva. Así es, Daniel. Rápidamente compartimos las alineaciones. Wallon va con Girando, Almendariz, Torres, Farfán, Duncan, Yoshi y el Niño Herbas. Monserrate va con Coronado, Cifuentes, Oyola, Kikan, creo que dice acá, no entiendo la letra del gemelo, Pisango y Yepeto arriba. Kikan, a ver. Bien, entonces va a arrancar en cualquier momento el partido con los equipos en la cancha, con la terna arbitral también, que hoy día he venido pero contentísima. El saludo protocolar. Y va a empezar un gran partido también esta fecha 7. ¿Eh? Este es el segundo partido de esta fecha 7 de los 6 normalmente que tenemos. Así es, Daniel. Estamos viviendo ya el segundo partido. Ojo, el segundo partido de esta liga importantísima aquí desde la cancha, la 9 desde San Miguel. ¿Eh? Ya estamos viviendo la fecha número 7, Daniel. Ya saben, todos los lunes y martes nos pueden encontrar aquí en la cancha, la 9 desde San Miguel. Muchas gracias a la gente que nos acercó el cafecito a la cabina de prensa para calentarnos un poco, ya que no hay calefacción. Señores, está conversando con los capitanes el juez y va a quedar todo listo, Roger Silva. Así es, Kikan era el arquero, es el arquero, mejor dicho, es el arquero. Está Yepeto, Pisango, Cifuentes, Coronado y Oyola. Esa es la alineación del partido entonces. El equipo de Monserrate que va a atacar de izquierda a derecha. Y el equipo de Wallon de derecha a izquierda, frente a la pelota en sus pantallas. Está también Gutiérrez con Duncan. El partido en marcha. Herbas. Herbas atrás, con la línea defensiva, el Niño, con el balón,
bloque defensivo del equipo de Wallon. Wallon que ha salido hoy día a ganar. ¿Por qué? Viene de una derrota también. No, viene de una victoria, Wallon. De una victoria, perdón. No, de una victoria, tienes razón. Donde fue la figura del niño Herbas, ¿te acuerdas? Así es. Sale Monserrate. Sale Monserrate, pelota larga. Cuidado, buscando a Gepetto. Farfán. Farfán con la marca de el jugador Santi Esteban. Recupera con todo. Cuidado, le pegaba Girano. Sale el arquero de Monserrate. Así es, Daniel. También vemos al multifacético, ¿no? Gutiérrez, justamente, ¿no? Que es jugador y técnico a la vez. Así es, cuidado. Viene el niño, toca por la derecha. Girano, Girano viene por la derecha. Girano a la marca perfectamente. Gepetto, hay lateral para el equipo de Wallon. Gepetto también una de las figuras del conjunto de Monserrate. Ha convocado también por la selección. Ducan, Herman se da la vuelta en eje. La tapada espectacular. La tapada magnífica del arquero Kikán al córner para Wallon. Sí, gran intervención del arquero Kikán en esta última jugada. Buena intervención del arquero de Monserrate para evitar la caída de su portería. Cuidado, antes del contragolpe. Cuidado, Gepetto cruza línea central. Se viene campo rival. Empujón. Falta, dijo el juez. Falta clarísima. Lo estabilizan al jugador cerca de los tres cuartos de cancha. Fue clarísima la falta, ¿no? Hay tiro libre para el equipo de Monserrate. Así es, Daniel. Como tú bien mencionas, hubo un empujón claro sobre el sobre Gepetto. Va a haber tiro libre finalmente, Daniel. Muy bien. Hay tiro libre entonces para Monserrate. Los muchachos de producción que están contentísimos hoy, ¿eh? Sí, nos contagian, ¿no? Ese buen humor que tienen. Así es. Atención, estamos en vivo para todo el país. La Liga Superior. Fecha 7 del torneo profesional de fútbol 7. Gepetto sacó bien Herbas. La pelota atrás. Viene Monserrate, sale de la zona posterior. Buena. Pelota al medio. Cuidado. Entregaba rápidamente Pisango. Lateral. Intentaban jugar ahí con Coronado. Finalmente intervino la defensa del conjunto de Wallon. Estamos por ahora 0-0. Primeros segundos de este segundo partido de la fecha número 7. Entregaba Coronado. Pelota atrás. Duncan a la marca. Pelota larga buscando la presencia del número 7 que corría Oyola. Sí, así es. Ya a ver saque de banda que lo va a hacer Herbas. Sale jugando ya el conjunto de Wallon, que por ahora empata 0-0 sin goles ante el conjunto de Monserrate. Herbas. Entrega Herbas atrás. Torres. Girano. Pelota larga, Duncan lucha con Gepetto. Cuidado que logra su propósito, la pelota para Gutiérrez, se engancha Gutiérrez. La respuesta magnífica, de Kikán, que está siendo la figura del partido hasta el momento. Kikán, que es un titán ahí en el arco, defendido por Monserrate. Le ahogó el grito de gol ahí a Gutiérrez, para decir que estamos 0-0. Bien, sigue el partido. Viene por aquí Gutiérrez, se engancha Gutiérrez, sigue Gutiérrez. Va para aquí, va para allá Gutiérrez, lateral dijo el juez. Lateral para Wallon. Lateral o falta, a ver, vamos a ver finalmente lo que cobra. Es falta también este Gutiérrez, es buen jugador. Sí, es falta finalmente, lo va a hacer Girano, el número 10 de Wallon. Girano frente a la pelota. ¡Atención! 1-1 en las faltas también, Daniela, 1-1. Girano frente al balón, frente a la caprichosa, pelota por la izquierda, cuidado que viene Gutiérrez, Gutiérrez. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Duncan apareció. Duncan para, de una forma magistral, moviendo solamente el taco del pie izquierdo y lo mete adentro. Nada tuvo que hacer Kikán. Señores, Wallon 1-0 para Monserrate. Apareció responsable del gol. Y parece, Duncan, Daniel, que es la fecha de los golazos, ¿no? Hace poco también vimos un golazo desde casi la defensa. Y ahora vemos otro golazo de taco, esta vez de Duncan, que no es Duncan Du, para poner arriba en el marcador al conjunto de Wallon. Así es, gol de Duncan. Va a sacar rápidamente Girano. ¿Jugada preparada, tú crees? No creo, salió de momento. Ajá, muy bien. Vamos con la repetición del golazo de Duncan. Vamos a ver acá la repetición, gracias a nuestro productor que está en todas. Ahí vemos justamente el remate de Gutiérrez y mete ahí el taquito Duncan. Eso destabiliza al arquero, ¿no? Sí, le cambia todo el panorama del juego, ¿no? Le cambia la dirección a la pelota. Pero el arquero Kikán. No, pero hasta el momento Kikán. Kikán que está tapando muy bien para Monserrate. Kikán. No, Kikán. Kikán, lateral. Kikán. Va a sacar entonces el número 5. Va a sacar Yossi. El número 5, Coronado. Muy bien. Coronado. Gutiérrez. Duncan. Bien, hay falta justamente en la mitad del terreno de campo. Ya se va recuperando el jugador allí. Pero ahora 1-0 el marcador, ¿ah? Muy bien. Cuando acá se pone cariñoso, Daniel. ¿Qué ha pasado, Daniel? Va Gepetto. Sí, hay tiro libre para Monserrate. ¡Atención! Ojo a Pestaña y Ceja que le pegaba a Gepetto la pelota en la barrera.
Impactó en la humanidad de Duncan. Sí, ahí lateral para Monserrate. Saque de banda, lo va a hacer ya el número 5 de Monserrate. Coronado. Sí, Coronado, justamente. Metía Coronado. Saltaba Girano. Almendariz, quien saltaba ahí. Almendariz, que tiene un parecido a Osito Villa también, ¿no? Así es. Almendariz, el arquero del equipo de Wallon. Pelota atrás. Tocaba... Kikán. Ahora Coronado. Cuidado. Venía la marca Herbas. Falta, sí. Cobra el juez. Tiro libre para... Tiro libre en salida para Monserrate. Así es, Daniel. Ya cobró retención el señor juez. Tiro libre para Wallon. Retención fue, ¿no? Sí, cobró retención finalmente. Muy bien. Va el niño Herbas, ¿ah? 2-2 en las faltas, ¿ah? 2-2. 2 para Monserrate y 2 para Wallon en faltas. Tiro libre, va Herbas, va. Herbas, la pelota a la izquierda. Farfán que aparece. Cierra con todo Gómez. Se le quedó esa pelota a Farfán, ¿no? Finalmente no pudo prosperar la jugada preparada que tenían ahí. Ahora estamos igual el marcador. Ahí saque de banda. Cuidado. La pelota por derecha y Espeto que sacó. Cuidado, se viene Pisango. Falta. Falta en contra de Pisango. Falta de Girano. Falta en contra de Pisango. Hay tiro libre para Monserrate. Así es, Daniel. Ya lo va a cobrar nuevamente Yepeto, la figura que tiene el conjunto de Monserrate también, con el arquero Kikán. Ambos baluartes en el equipo de Monserrate. Va Yepeto. A ver, ojo, pestaña y ceja, que va Yepeto. Vamos a ver. Yepeto, la pelota a la barrera. El lateral entonces. Sí, así es. Justamente ya Monserrate, que viste de blanco, como siempre. Habitualmente el conjunto... De Monserrate buscando la emparidad, ¿eh?, de este marcador, pero ahora se encuentra abajo del marcador 1-0. Lateral, va a sacar Torres o Girano. Va Girano finalmente. Girano al final, va a sacar Girano entonces. Así es, el número 10 de Wallon. Así es, Farfán amortigua. Farfán que juega con Gutiérrez, pero lo anticipan. Ahora Torres, ahora Herbas, cubre Herbas. Venía Coronado la marca. Cifuentes con el balón, sigue Cifuentes, este gran jugador de Monserrate. Sigue Cifuentes. Pasaba Cifuentes. No hay nada. Recupera Farfán. Mete Vaya. Farfán. Cierra con toda su zona el equipo de Monserrate. Falta. Hay tiro libre en salida. Sí, así es. Clara falta ahí a favor del conjunto de Monserrate. Si no, se le venía con todo el conjunto de Wallon, ¿ah? Intentaba ahí Farfán la personal. Manrique que cubría el balón. Cuidado. Que pica. Y está. ¡Ay! Espeto venía. Almendariz que salía a chapar mariposas. Así es, Daniel. Casi se le pasaba ese balón al arquero ahí. Estaba bien atento a la defensa de Monserrate para sacar ese balón. Muy bien, va a sacar del fondo entonces el arquero Kikán. Por ahora un partido que no termina de despegar del todo, ¿no, Daniel? Vamos también con las faltas, ojo, ¿ah? ¿Eh? Están 4-2 las faltas, ¿ah? ¿Eh? 4 faltas para el conjunto de Wallon, ¿ah? ¿Eh? Cuidado. Muy bien. No, 4 faltas, ¿ah? ¿Eh? 4 faltas. Farfán. 2 tiene el conjunto de Wallon. Farfán con el balón. Perdón, de Monserrate, de Monserrate. Muy bien, lateral. Lateral para Wallon. Va Girano, va. Girano está. Mete la pelota para Farfán, que es un peligro también. Va a salir del fondo Kikán, pelota larga. Pelota para Cifuentes. Cifuentes. Sigue Cifuentes, la pisa Cifuentes, mete el balón. Ay. Sacó la defensa con Torres. Va a sacar Yepeto. ¿Pasaba ese balón, Daniel? Así es. Yepeto. Pisango. Sigue Pisango. Duncan recupera. También recupera Coronado. Coronado mete el balón por la izquierda para Yepeto. Se lo comieron. Yepeto, sigue Yepeto. Cifuentes que viene a meter. Traba también Gutiérrez, lateral. Casi entre Duncan y Gutiérrez que casi se le comen al jugador de Monserrate. Por ahora estamos todo igual, a 1-0 por el marcador. Vamos a ver cómo sale jugando Monserrate. Buena jugada. Gran gesto técnico de Cifuentes. Le pegó al arco Cifuentes. Iba a ser un golazo, ¿ah? Iba a ser un golazo, Daniel, ¿eh? El partido sigue 0-0. Iba a ser un golazo, ¿por qué? Porque se saca muy bien ahí la marca de encima y de ahí saca el latigazo. Casi se pone equiparado todo en el resultado. Pero ahora 1-0 gana 1-0, el conjunto, sí, de Wallon. El taquito, buen taco, ¿no? Duncan. De Duncan. Bien, gracias, Roger. 1-0 entonces. La pelota que venía. Cuidado. Cifuentes. Pisango. La pelota de Yepeto. Cuidado, se viene Cifuentes. Sigue Cifuentes, pasó Cifuentes. Cierra con todo Gutiérrez. Hay una rivalidad ahí entre Cifuentes y Gutiérrez, ¿eh? Una cuenta personal ahí, sí, ¿no? Sí, un duelo personal. Lateral. Va Farfán, ¿ah? ¿Eh? Farfán. Sale Manrique a la marca. ¿Sabes a quién tiene un aire Farfán? A Pacheco, Germán Pacheco. Algo, ¿no? Tiene un parecido, ¿no? Así es. Muy bien, hay falta ya entonces. Vamos a recapitular nuevamente las faltas.
A ver, cuando quiera, señor Gemelo. Muy bien. Están 4-3 las faltas, ¿ah? 4 faltas para Wallon, 3 para Monserrate. Hay tiro libre para Wallon. Herbas. Herbas que metía. Va a salir el arquero. Ahora está con el balón Gepetto. Gepetto entrega por la derecha. Pelota larga de Manrique. Sacó Girano. Corre rápidamente Pisango. Pisango nuevamente retrocede para tocar con el bloque posterior. Cifuentes. Coronado. Ahora viene del fondo el equipo. Metía Manrique para Coronado. Corre Herbas y cubre con el cuerpo. Lateral. Lateral para el equipo de Wallon a través de Herbas. Sí, Daniel, así es. Cerró muy bien su zona por ahí el niño Herbas. Y ahí saca de banda nuevamente. Por ahora, resultado 1-0. Gana Wallon por la mínima. Ojo, acaba, que ese resultado no te asegura nada. Así es, se acaba cuidado. Herbas, entonces. Farfán. Sigue Farfán. Pisango la marca. Farfán se mete a campo rival. Sigue Farfán. Cifuentes viene. Farfán que pasa. Limpia la jugada. Herbas que mete. Sacó Cifuentes. Cifuentes con el balón. Cifuentes gira en su propio eje. Toca la pelota para Quincán. Quincán, pelota larga buscando la presencia. Cuidado. Lo sacaba con el cuerpo Herbas. Era Torre finalmente. A Oyola que corría. Va a sacar del fondo Almendariz. Buena jugada de Farfán. Ah, buena jugada de Farfán. Ahí muy bien sacándose rivales de encima. Finalmente le dio el pase para Herbas. Cuidado. Oyola. Sigo yo. La pelota por la izquierda. Gepetto que llega. Gepetto. Salió Torres. Se le quedó el balón. Preciso. Salió Torres. Atento. Pelota en la parte posterior nuevamente. Limpia Manrique para Coronado. Coronado. Mete por la izquierda, cuidado, se viene. Se viene por aquí Pisango. Metía para Gepetto. Gepetto. Ahora cubre Gutiérrez. Cubría Gutiérrez. Bien, Gepetto, ¿eh? Pelota atrás. Ahora va a meter el número 9. Cifuentes, pelota atrás. Manrique, Coronado. Sale Monserrate, Coronado. Ahora Manrique. Manrique del fondo. Domina el tránsito. Toca la pelota cortada para Pisango. Pisango con el balón, viene Monserrate, toca el balón para Oyola, le quitan el balón, pierde la marca con marca de dos hombres. Farfán recupera, sigue Farfán, tiene el balón, pierde la pelota, intercepta bien Cifuentes, ahora Pisango, Cifuentes, sigue Cifuentes, engancha Cifuentes, pierde el balón, Girano recupera, cruza la línea central, se viene Girano, sigue vaya. Girano, atención, Girano, se saca de aquí, Girano, ¡oh! Golazo, ¡Gol de Wallon! Apareció Girano con una jugada magnífica, una jugada individual por la derecha. Al final terminó ganando en una pelota dividida también en tres cuartos de cancha. Y al final quedó cara a cara con el arquero para definir perfecto. Wallon se pone el 2 en el partido. 2-0 el equipo de Wallon. Así es, Daniel. Golazo de Girano. Se sacó muy bien ahí dos rivales, incluso también el arquero. Definió mejor aún la definición por parte de Girano, el número 10 de Wallon, para decir que estamos 2-0 ahora, ¿eh? Aquí en San Miguel. Cuidado que metía con todo Girano a la marca. ¿Hay córner o no? Córner entonces para el equipo de Monserrate. ¿Qué dijo el juez? No, saque de arco, dijo. Sí, saque de arco. ¿Qué va a sacar? Así es, saque de arco ya que le va a hacer el arquero Almendariz, ¿ah? ¿Eh? Sale jugando ya Niño Herbas. Torres. Ahí va a entrar este Roberto Mosquera entonces. Wallon. Girano. Metía Girano. Torres. Metía el balón. Cuidado. Pelota atrás. Pelota atrás. Coronado. Coronado. Ahí está el número 4 que ha ingresado. Ha salido. Finalmente, Tresor Moreno, dice por acá, ¿no? Ha salido Cifuentes. Te cuento, Tresor Moreno ha fichado por Huancayo de Cajamarca. Por si acaso, en la segunda profesional. ¿Qué? Fichó por Huancayo de Cajamarca, Tresor Moreno. Ah, mira, buen dato, no sabía sí, ese se dato. Fue de Victoria, iba a fichar por Victoria, pero al final terminó fichando el colombiano por Huancayo de Cajamarca. El porcentaje, Gepetto. El porcentaje. Ahí está, cuidado, la pelota. ¡Gol! ¡Gol! De Monserrate. Gran jugada individual de todos los muchachos. Apareció también el número recién ingresado, ¿no? Número 4. Ahí es Asprilla, creo, si no me equivoco. Se llama el jugador número 4 para poner el 2-1. Asparria, ¿no? Asparria, me estoy equivocando con el colombiano Asprilla. Daniel. Saca Wallon. Torres. Muy bien. Herbas.
¿Te gustan los colochos, no? ¿Te gustan los colochos? Ay, creo que sí. Cuidado, Merva. Muy bien. La pelota al medio. Oh, la respuesta de Kikán. Kikán. Se caga con todo, Yepeto. Farfán a la marca. Recupera atrás. Las pilla Asparria. Asparria que ha entrado embaladísimo, Asparria. Asparria que colaboró para el gol, hace un momento. Así es. Manrique. 2-1 el marcador entonces. Así es. Pisango. Pisango con el balón. Sigue Pisango. Vaya, pasa, Pisango. Pisango. ¡Oh! ¡Gol! ¡De Pisango! ¡Gol de Pisango, señores! Para el equipo de Monserrate, disparo de larga distancia, empata el partido en conjunto blanco. Golazo de Pisango, muy bien allí, se jugó la personal, sacó el latigazo finalmente, nada pudo hacer el arquero de Wallon, ahora estamos 2-2. Bien, 2-2 el partido, entonces se puso emocionante la Liga Superior en esta fecha 7. Vamos también con las faltas, ¿ah? 3 faltas tiene el conjunto de Monserrate, 4 tiene el conjunto de Wallon, ojo Wallon con las faltas. Bien, ¿ah? Coronado. La pelota por la izquierda, Yepeto. Sigue Yepeto, se mete campo rival. Va Yepeto, ahí. Venía Yepeto, se enreda el solo con sus piernas, el lateral. Se enredó Yepeto en esa última, cuidado. Saca bien ahí Oyola. Manrique también complementa la marca. Cuidado con Asparria. Asparria, ahí está Asparria, pone el cuerpo Asparria, sigue Asparria. Cubría bien el balón, lateral. Cuando el juez del partido... ha hecho la señal del tiempo técnico. Sí, Daniel, así es. Hay tiempo técnico solicitado por el equipo de Monserrate. ¿Ah? Hay tiempo técnico, es así. ¿Por qué viene el empate Roger Silva de Monserrate? Baja la marca el conjunto de Wallon. Ya no presionaba como el primer tiempo. Regaló el mediocampo. Sí, exactamente. Y se expone a pelota de larga distancia. Y así vienen los goles de Monserrate. Salvo el segundo gol, ¿no? Un gran gol de Pisango. Buen gol de Pisango, sí, ¿ah? Buen gol de Pisango. Agarró la lanza, dijo este es mi gol, se sacó un rival de encima, de ahí buscó el arco y sacó el latigazo, ¿no? Finalmente nada pudo hacer el arquero de Wallon Almendariz. Estamos en vivo para todo el país. Un agradecimiento grande a Najai, a Fit Sport también, a Zona Fútbol. La Dazzler, Super League, también, no te olvides. Sí, Hotel Lima Dazzler, un saludo enorme. Y FA7 también que nos acompaña. Y también vamos a tener... ya dentro de 2 semanas aproximadamente, el torneo importantísimo de la Liga Superior Infantil, ¿eh? Donde van a salir las grandes promesas de nuestro balompié nacional. Así es, Daniel, ¿eh? Cuando ya se cumple justamente el tiempo técnico, Daniel, estamos 2-2 aquí desde la cancha La 9, rebautizada como el Olympic Stadium, por ti y por mí. Muy bien, ahora sí ya todo preparado, Daniel. Hotel Vemos... Lima Dazzler, vive la experiencia, Dazzler. Hotel Lima Dazzler. Te encanta el Hotel Lima Dazzler a ti, ¿eh? De todas maneras, sí, sí. Señores, amigos de... amigos... Y Asparria la pide, ¿eh? Asparria la pide y pide el balón, ¿eh? Asparria está empiladísimo. Ha entrado con ganas, ¿eh? Está jugando de punta en lanza. Cuidado, Farfán. Farfán con el balón. Mete Farfán. Recupera Pisango con todo. Asparria que mete. Viene a asustar a Asparria, recupera a Asparria. Asparria que mete para Yepeto. Oh, se pierde con clarísimo Monserrate. Vamos a ver. Asparria, el animador del equipo, ¿eh? También, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, es increíble cómo anima el equipo Asparria, parece el entrenador. Y es que a veces eso cuesta mucho también, ¿no? Vale mucho dentro del terreno de campo. Asparria trata de ser el líder en el equipo también, ¿no? Duncan. Sí, Daniel, así es como tú bien mencionas. Será también. Ahora Asparria está que juega delantero también arriba, ¿ah? ¿Eh? ¡Pisango! Kikán. Kikán. Manrique. Oyola sale del fondo. Mete Oyola. Oyola metida para Asparria. Lo anticipa Torres. Herbas. Almendariz que saca. Al pie, muchachos. No así. Así no. Así no es la forma, Daniela. Sale jugando ya ahora el conjunto de Monserrate por la banda derecha. Otra vez, balón largo, ¿eh? Buscando a Asparria. Pelota para Asparria, lo desacomoda Torres. Almendariz saca rápidamente para Girano. Girano, pelota larga para Gutiérrez. Amortigua Gutiérrez perfectamente. ¡Gutiérrez! La respuesta magnífica de Kikán. ¡Hay córner! Le había metido un bombazo Gutiérrez. ¡Hay córner! ¡Hay tiro de esquina! Atajada Powerade, la fórmula más completa. Powerade, gran atajada de Kikán, ¿ah? ¿Eh? Atajada, Power, entonces hay corner. Ha quedado sentido, me parece, Kikán también, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Kikán ha quedado un poco sentido ahí. Ya está recuperando el buen arquero que tiene Monserrate, ¿ah? ¿Eh?
Vamos a ver. Hay córner. El centro va, cuidado. Nuevo saque de banda, ahora sí, Daniel, lo va a hacer el niño Herbas. Herbas va a cobrar. Cuidado. Cobra Herbas, cuidado. Ay, la pelota quedaba botando por ahí. No se hablaron en esa jugada, finalmente, me parece que era uno de los defensores de Monserrate con el arquero, casi, ahí dudaron. Saca Girano, saca Yepeto. Vasparria. Asparra, cuidado con Asparra, que es un peligro. Cuando el juez del partido finaliza la primera etapa, el primer tiempo, nosotros rápidamente nos vamos, Río Silva, a un corte comercial, arréglame, y ya regresamos con el resumen del primer tiempo y con el segundo tiempo. Ya volvemos, amigos, no se muevan. Ahora sí, ya estamos de regreso. Daniel, todo preparado, todo listo así para vivir la parte complementaria entre los equipos de Wallon y Monserrate. Por ahora el marcador igualado, 2-2, Daniel. Muy bien, Roger. Vamos a empezar con el partido.
la parte complementaria, la parte final, la fracción final. En vivo para todo el país. La Liga Superior. Pitazo del árbitro. ¡Gol! ¡Gol! De Monserrate. 3-2 el partido. Voltea el partido en conjunto blanco. Apareció el número 8. Rivas para voltear el partido. El responsable del gol fue Rivas. Así es, Daniel. Apareció el artífice del gol en esta jugada, justamente iniciando nada más la parte complementaria. Le da vuelta el marcador el conjunto de Monserrate a Wallon para decir que ahora estamos 3-2. Apareció Edwin Rivas. Girano con el balón. Mete Girano, Duncan. Mete Duncan para Farfán. Cuidado, sacaba la pelota rápidamente. Pizango con todo, corría por acá. El número 7 también, Oyola. Lateral, va a sacar Manrique. Así es, Daniel. Le voltearon el partido, eso sí, a Wallon entonces. Wallon que comenzó bien, incluso el marcador. Se demoró acá en el saque de banda. Va a ser a favor de Wallon ahora. Daniel, ¿qué tal comienza la parte complementaria? Así es. Buen comienzo. Va a sacar entonces Wallon rápidamente. Gutiérrez. Sigue Gutiérrez. Mete el balón. Sigue Gutiérrez. Anticipa la pelota Monserrate. Torres con el balón. Sigue Torres. Mete por aquí. Almendari saca largo. Corre con todo Duncan. También va el jugador Gepetto. Así es, Almendari, que no quiso hacerse problemas allí en la defensa. Simplemente despejó ese balón. Ahora sale jugando ya nuevamente el conjunto de Wallon. Cuidado. Almendariz. Bien, Herbas. Almendariz. Ahora viene Herbas. Metió el balón para Farfán. Herbas, Farfán. Salió perfectamente el arquero. Kikán. Sacando con todo. Cuidado, Pizango. Girano. Bien, Girano. El balón. Sigue Girano. Pasa Girano. Mete la pelota. Venía también a la marca número 9, Cifuentes. Bien, Girano aquí en esa última jugada. Finalmente quiso dar el pase a Farfán. No llegó. Ahí saque de portería que le va a hacer ya Kikán. Este buen arquero de Monserrate. Cuidado con el tiempo, Kikán. Va a sacar Kikán entonces, pelota larga. Intercepta el balón Girano perfectamente. Farfán salta. Gutiérrez viene con todo. La pelota en la parte posterior con Torres. Ahora con Herbas. Herbas mete por izquierda. Duncan entrega para Gutiérrez. Bonita combinación. Herbas también viene con todo, el niño al suelo. Tiro libre. Tiro libre para el equipo de Wallon. Sí, Daniel, así es. Ahí tiro libre ya a favor del conjunto de Wallon. Lo va a hacer Herbas. Pelota atrás. Torres. Va Farfán. Farfán. Sigue Farfán. Toca el balón con el niño Herbas. Ahora Torres. Torres le va a dar la vuelta. Prefiere jugar en el medio con Duncan. Pierde el balón. Recupera Oyola. Sigue Oyola. Mete Oyola. Recupera Duncan nuevamente. Menos horror. Farfán. Gepetto. El pequeñín Gepetto que viene a la marca. Farfán. Entrega Farfán para Torres. Sale de la zona posterior. El equipo de Wallon le da la vuelta por la izquierda con Herbas. Sigue Herbas. Pasó Herbas. Lateral para el equipo de Wallon. Y bueno, Daniel, era de esperarse, ¿no? La reacción de Wallon. Ahora volcados en ataque justamente. Se encuentran abajo del marcador. Ahora le voltearon el partido hace instantes nada más. Monserrate defendiendo como puede. Gutiérrez. Ahora viene la marca rápidamente. Pizango también coronado. Cuidado. Venía por acá. Era Manrique finalmente con Oyola. Ahora el número 8 Rivas. Mete Rivas. Amortigua bien la pelota Oyola. Pizango. La pelota por la derecha. Limpia por la izquierda con Gepetto. Ahí saca de arco, va a sacar Almendariz. Sí, lo complicaron un poco a Gepetto. Finalmente intentó llegar igual a la jugada de este buen jugador de Monserrate que viste la número 12. Sale jugando ya nuevamente el conjunto de Wallon. Torres, Herbas. Pisango la marca. Farfán. Herbas. La pisa Herbas. Sigue Herbas. Sigue el niño. Cuidado, lateral. Lateral para Wallon. Rápidamente saca Herbas con Duncan. Duncan. Venía la marca también Rivas. Gutiérrez. Gutiérrez en la zona posterior con Torres. Torres para Girano. Girano que sale por la derecha. Sigue Girano con todo. La marca Cifuentes. Al lateral para el equipo de Monserrate. Gran gesto técnico también. Y gran gesto técnico de Cifuentes. Sí, muy buena intervención en esta última jugada. Cifuentes cerrándole de toda opción de peligro a Girano, ¿no? Ahí saque de banda ahora ya a favor del conjunto de Wallon. Cuidado. Le va a quedar la pelota a Herbas. Que termina la jugada sencillamente. Ahí saque de arco. Sí, Herbas que intentaba justamente ahí el remate, le salió finalmente desviado. Ya va a sacar el arquero Kikén. Saca Kikén, Cifuentes. Kikán. Cifuentes. ¡Gol!
desvío. ¡Gol! De Monserrate. Hubo un desvío. Termina cambiándole el destino a la pelota, señores. Y de esta manera Monserrate voltea el partido. 4 para el equipo blanco. 2 para Wallon. 4 para Monserrate. 2 para Wallon. Así es, Daniel. Justamente ahí esta vez la fortuna jugó a favor del conjunto de Monserrate. Cuidado. Cifuentes, Cifuentes, cierra con todo Torres. Está embalado el conjunto de Monserrate, ¿eh?, en este partido, ¿ah? ¿Eh? Embalado a Monserrate, ¿ah? ¿Eh? Ahora sí, cuidado con arriba, Gepetto, Farfán le sacó a la justa, Gepetto el balón. Manrique. Con la puntita. Farfán a la marca, con la puntita, dijo mi compañero aquí. ¿Qué? Cifuentes. Se emociona, Mario. Cifuentes. Pelota para Manrique. Manrique para Rivas. Gepetto la pide por el sector izquierdo. Gepetto, Gepetto. Viene que no la pasó Gepetto. Sigue Gepetto, va a entregarla. Gepetto engancha. Se frena. Ahora Oyola. Gepetto la toca en primera. Rivas, Rivas. Almendariz. Saca Torres. Mete Pisango. ¿Qué cobre el juez aquí? Mano, cobre el juez. Mano, cobre el juez entonces. Sí, finalmente corre una mano ahí. Qué primera salida. Sí, así es. Hay una mano clara justamente ahí. Ya sale jugando nuevamente girando. Por ahora Wallon no se encuentra en esta parte complementaria. Va 4-2 el marcador. Cuidado. Muy bien. Falta cobrar el juez. Tiro libre en salida para Monserrate. Ahora, Daniel, vamos con las faltas, ¿ah? Te comento las faltas. Va una falta el conjunto de Wallon y 2 tiene Monserrate. Muy bien. Ahora Pisango. Entrega por la derecha con Manrique. Manrique para su arquero, Kikán. Buen arquero, ¿no, Kikán? Sí. Buen arquero. Cuidado, Rivas. Lo mató Rivas a Oyola. Ya ese balón es de Almendariz. Sale jugando el conjunto de Wallon, que se encuentra abajo en el marcador. 4-2, ¿ah? Sale justamente ya girando el número 10 de Wallon. Va a haber un cambio también, te comento, Daniel, ¿ah? Va a entrar el número 6 en Wallon. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver, hay una falta ya. Ahora sí, ya se va a realizar la falta. Ya sale jugando el conjunto de Monserrate, que está cayendo por ahora el conjunto de Wallon. 4-2, ¿ah? Ante Monserrate, el conjunto blanco, ¿no? Por ahora muy bien este equipo de Monserrate. Muy bien también Pisango, Oyola también. Kikán en lo suyo también. Manrique, Cifuentes, Coronado. Hasta cuidado, ahora muy bien. Pisango, el pelota, pelota en el poste izquierdo. Se acaba de salvar el equipo de Wallon. Va Gutiérrez, ¿ah? Cuidado. ¿Qué pasó, Daniel? Casi, casi me bajas. Gutiérrez, Farfán. Más Farfán. Farfán. Falta. Falta. Tiro libre para el equipo de Wallon. Vamos con las faltas nuevamente, ¿ah? Vamos a hacer una reactualización de las faltas, a ver. 3-2 las faltas. Tiene 3 faltas el conjunto de Monserrate. 2 faltas para Wallon. Hay tiro libre para Wallon. Va Girano. Girano, frente al balón. Girano. ¡Gol! ¡De Wallon! 3-2 se pone el partido. 4-2, ¿no? 4-2 el partido. 4-3 entonces. 4-3 el balón. 4-3. 3 para Wallon, 4 para Monserrate. Bien, entonces un blooper, por así decirlo, ¿no? El arquero Kikán. Lamentablemente a veces pasan estas cosas, ¿no? En el fútbol, Daniel. Así es. Entonces, 4-3 el marcador. Está ganando el conjunto de Monserrate. Girano. Girano con el balón. Se frena Girano. Farfán. Farfán. Sigue Farfán. 4-3 el encuentro. Partido muy interesante. Gepetto. Esta es la Liga Superior. Farfán. Girano. Mete Girano. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! En contra. ¡Gol! De Wallon. Gol en contra, increíblemente. Empate del partido Wallon con un autogol. Roger Silva. ¿Sabes quién falta ahí para que motive al equipo? Asparria falta ahí, ¿ah? ¿Eh? Asparria hace falta ahí en el conjunto de Monserrate. Así es. Almendariz que saca el balón. Muy bien, Daniel. Entonces, 4-4 el marcador, ¿ah? ¿Eh? 4-4 el marcador, cuidado. Vamos a ver. Y se apagó el conjunto de Monserrate, ¿no? Estaba jugando bien, le habían dado vuelta. Nuevamente ahora le empata a Wallon. Estamos 4-4, ¿ah? ¿Eh? Una lluvia de goles en este partido. Así es. 4-4, me ha tocado un partido similar al que tuve ayer, ¿eh?, entre Guaygallop y el conjunto de César Vallejo en la segunda profesional.
Muy bien. ¿Cómo acabó, Daniel? Cuéntame. 4-4. Pues. 4-4, muy bien. Cuidado, Gutiérrez, viene Gutiérrez. ¡Engancha, Gutiérrez, ay. Gutiérrez! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Wallon! Una jugada magnífica de Gutiérrez para voltear rápidamente. Por eso es tan hermoso el fútbol, hermano. ¿Cómo voltea el partido rápidamente Wallon? ¿Eh? Gol de Gutiérrez, el responsable del gol. Y apareció el multifacético Gutiérrez, el jugador técnico justamente para poner arriba ahora el conjunto de Wallon, darle vuelta al marcador, ahora a favor del conjunto de Wallon, que le está ganando 5-4 a Monserrate. Cifuentes. Cifuentes. Mira quién vuelve, ¿eh? Mira quién vuelve. Rivas. Ahí está Asparria que va a entrar. Cuidado, le pega a Loyola. El motivador Asparria. Así es. Rivas, Duncan. Buena. Duncan. Cubre Duncan, Cifuentes, Cifuentes pasa, Cifuentes sigue, Cifuentes pasa, sigue Cifuentes, sacó con todo Duncan. Bien Duncan, ¿ah? Casi se tira en el banderín de la Liga Superior. Bien Duncan, ahí en esa jugada, no quería complicaciones, finalmente ya ese balón se va al saque de esquina, cuidado. El centro que viene, Rivas, Rivas pierde el balón, cuidado que viene Cifuentes también a complementar en la marca. Manrique, ahora juega con su arquero, Kikán. Manrique, sale Cifuentes, vente a las Parria. Y entró Asparri, ahora sí. Oyola, Oyola. Mete Oyola, sacó la defensa. Cuidado, va a sacar Wallon. Vamos a ver cómo aporta esta vez Asparri a su equipo, ¿no? Cómo replantea el técnico de Monserrate, ¿no? Ojo que Asparri ya lo levantó, ¿eh? En el primer tiempo, ¿eh? Lo levantó el conjunto de Monserrate. Vamos a ver en esta parte complementaria cómo logra levantarlos nuevamente. A ver, por ahora el marcador 5-4. Cuidado con Asparri que espera el balón. Es un cazador de área, Asparria. Va Farfán, Farfán, ¿eh? Farfán, Farfán, sigue Farfán. Viene Oyola la marca. Farfán. Sigue Farfán. Mete Farfán. Pasa Farfán. Cierra Rivas. A falta, dijo el juez. Sí, hay una tiro falta libre para el equipo de Wallon. Te comento, ahora van 4 faltas. ¿Ah? 4 faltas para Monserrate y 2 para el conjunto de Wallon. Salió Duncan y entró el niño Herbas. Hay tiro libre para Wallon. También se viene otro cambio, ¿eh? En el conjunto de Monserrate. Va a entrar el número 16. Ojo, pestaña y ceja, el tiro libre de... Cuidado, de Girano. Muy pasado, muy pasado. 5-4 gana entonces, ¿no? Wallon. Así es, 5-4, ¿ah? Muy bien. Ayer gritaste 8 goles, hoy... ¿Cuántos goles vas ya? ¿Varios? 9 goles. En este segundo partido. En este segundo partido. Muy bien. Cuidado, Manrique. Sale jugando ya el arquero Kikán. Manrique, Kikán, Rivas, Rivas, engancha Rivas, toca por derecha en el bloque posterior con Manrique. Pelota larga de Manrique, lo mató acá el jugador Gómez, lateral. Sí, finalmente no llegó Gómez, hay tiempo técnico solicitado por el técnico de Wallon, seguramente para enfriar un poco el marcador, ¿no? Enfriar un poco las cosas, ¿no? Porque se viene con todo a Monserrate, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver ahora qué pasa en esta jugada. ¿Qué pasó, Daniel? Me contagias, me contagias. Bien, hay tiempo técnico, entonces. Estamos en la Liga Superior. A través de sus pantallas de la Super... De la Liga Superior. Najay. Saludo enorme para la gente de Najay. Especialistas en seguridad integral. Lo que decíamos, ¿no? Justamente el café cargado de Asparria que se venía, ¿no? Ahí está. Ahora el conjunto de Wallon, por ahora, seguro conversando... Para tener tranquilidad, ¿no? En esos últimos minutos ya tienen el resultado ya casi en el bolsillo. Sin embargo, un gol de diferencia no es nada también, ¿ah? ¿Eh? Así es. Saludo grande también para Fit Sports. También para Zona Fútbol. ¿Tu favorito? Powerade. No, el otro. La vida el más otro. Importante del país. El otro. Ah, Hotel Lima Dazzler. Exactamente. Lo máximo. Hotel Lima Dazzler. Vive la experiencia Dazzler. Señores, estamos en tiempo técnico. Vamos a ver. Y los árbitros que han cambiado el short por pantalón largo, ¿no? El frío, pues, hermano, el frío. El frío te mata. Ya te quiero ver ahí de árbitro. Bien. Yo el agua, me apunto, ¿eh? Normal, ¿eh? Señores, sí, no creo, ¿eh? Monserrate y también Wallon se distribuyen el terreno de juego para jugar la parte final, los minutos finales de la parte complementaria. Así es, ya va a salir jugando el conjunto de Wallon a través de Girano, el número 10 de Wallon. Girano que cobra rápidamente, cierra el bloque defensivo con Rivas. Farfán. Farfán. Farfán, mete Farfán. Asprilla.
¡Cuidado! ¡Oh, la pelota en el palo! ¡En el tubo! En el palo derecho se acaba de salvar el equipo. Óigame, en el tubo. Monserrate. Óigame, señor, en el travesaño, señor, en el travesaño. Ese es tubo, compañero. Travesaño es la parte de arriba. La pelota por la derecha. Cuidado. Torres acaba en contra de Asparria. Lateral. Buena acotación, Daniela. ¿Eh? Buena acotación. Cuidado. Sacaría la izquierda a Mendaris con todo. Pisango. Pisango. Mayepeto. ¿Y Yepeto no es? Era Yepeto finalmente. Buena acotación, joven. Gracias, Daniel. A lateral. Cuidado. Manrique. Centro. Venía Gómez. Quiere el empate, el conjunto blanco no se resigna a perder este partido. Le faltó dirección en ese remate, ¿no, Daniel? Casi, casi nuevamente lo tuvo, ¿ah? ¿Eh? A ver, el balón, muchachos, gracias. Ahora sí, todo se reanuda nuevamente. Sale Girano. Pelota larga. Gómez. Porfán. Herbas. Herbas. Y Herbas. Mete Herbas. Bien, Herbas. Cuidado, Torres, Torres. Mete Torres, no hay nada. No hay nada, ni nada. Párese, señor. Asparria, con todo Asparria. Con todo le vinieron a Asparria. Cuidado, cuidado. Va a sacar rápidamente Monserrate la pelota. Cuidado, Almendaris. Cuidado con ese balón. Va a sacar del fondo el arquero Bartés. Ya hay Asparria que cambia, intercambia un par de palabras con un jugador de Wallon. Se acaba con todo. Tranquilo nomás. Ahí saque de banda. Ahí saque de banda lo va a hacer ya Girano, el número 10. Muy bien. Va Girano entonces. Girano. Cobra rápidamente Gutiérrez, pelota al medio, cuidado, la pelota por la izquierda con Farfán. Farfán, Farfán. Cifuentes a la marca, cobró falta el juez, tiro libre en salida. Sí, tiro libre en salida ya para el conjunto de Monserrate que está con el marcador en contra. Está cayendo 5-4, ¿ah? Torres, Torres, avanza el tiempo. Gepeto. Igual un refugiado Asparria. En su terreno, cuidado. Con todo lo marca Asparria. Va Farfán, ¿ah? Farfán, Farfán, Girano, Gutiérrez, ¡gol! ¡Gol! De Guti, Gutiérrez. Apareció nuevamente la pesadilla de Monserrate Gutiérrez para poner el quinto gol, ¿eh? El quinto gol en el partido. ¡Oh, la pelota en el tubo nuevamente, señores! Sexto gol, ¿no? 6-4 gana el equipo de Wallon. Mira cómo volteó el partido, ¿ah? Ay, 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 Daniel. Una lluvia de goles en este partido nuevamente. Estamos 6-4. Casi, casi lo tuvo nuevamente el descuento otra vez. Yepeto en sus pies. Lo cierto es que seguimos 6-4. ¿Ah? Gana Wallon. Farfán viene. Ahora Cifuentes. Farfán que mete. Logra su propósito. Se frena Farfán. Sigue Farfán. Cifuentes. Así es. Seguimos con la transmisión en vivo, ¿ah? Va el número 16. Cuidado. Cuidado. Gómez. Gómez. Gómez aparecía. Ahí está Gómez. Va a sacar a Mendaris. Intentaba Gómez salir al remate de larga distancia. Salió finalmente desviado. Seguimos todo igual. 6-4. Girano, Gutiérrez. Va Gutiérrez. Gutiérrez. Mete Gutiérrez. Para Herbas. Con todo el balón se juega en ese sector de la cancha. Gepeto. Gepeto. Sigue Gepeto. Pelota atrás. Rivas. Manrique. Manrique que sale por la derecha. Asparria. Manrique. Torres a la marca. No hay nada, ni nada. El juez aquí. No hay nada. No hay nada. Entonces, sigue Monserrate, lateral. Sí, ahí saque de banda ya para el conjunto de Monserrate, que está cayendo 6-4. Ahora quiere acortar como sea la distancia. Cuidado, cuidado. Ay, ay, Parre, ay. Que estaba libre en el área de peligro. Va a salir del fondo Almendaris. Lo tuvo Asparri en esta última. ¿Eh? Casi, casi llega nuevamente el descuento para el conjunto de Monserrate. Girano. Pelota larga de Girano, cuidado, venía con todo, Herba, no, la vida no vale nada. Ahora Gómez. Bien que cambia en esta jugada. Gómez que cambia de sector por el sector derecho con Manrique. Manrique con el balón, Manrique que juega con Rivas. Rivas que va a cruzar al campo rival. Intercepta Gutiérrez, mete Gutiérrez, Farfán. Farfán con el balón, se frena Farfán. Mete la pelota por derecha, intercepta rápidamente Oyola. Y Rivas mete con Gómez. Ahora Farfán, Farfán. Asparria mete todo el cuerpazo. Farfán recupera, sigue Farfán. Se frena en la mitad de la cancha. Pelota atrás, mete para Torres. Un grito terrible en contra del número 6 finalmente. Sí, amarilla para Yepeto. Muy bien. Amarilla para Yepeto, tiene que salir sí o sí el jugador. De Monserrate va a entrar el número 5 en Monserrate. Coronado. Ojo, Daniela, 5 faltas para Monserrate. Ojo, ¿ah? ¿Eh?
5 faltas para Monserrate, ¿ah? 2 para Wallon, 5 para Monserrate. Ahora, Daniel, vamos a ver, ya se va recuperando el jugador. Ha quedado un poco sentido el número 6 de Wallon. Vamos a ver, ya se va recuperando ahora sí, muy bien. Ya va a ejecutar ese balón girando, el número 10. Espérame. Girano frente al balón. Girano. Gutiérrez. Gutiérrez. Córner. Saque de arco finalmente para el equipo de Monserrate, que pierde por 6-4 en la Liga Superior. Gómez. Sí. Sale Gómez del fondo. Cifuentes. Coronado. Cifuentes. Cifuentes. Manrique. Cifuentes. Limpio, ah, limpio, ah, todo limpio. 2 contra 1. Pelota para Farfán, Farfán, Farfán. Gol de Wallon. Señores, se acaba el partido. 7 para Wallon, 4 para el equipo de Monserrate. Al final le voltearon el partido increíblemente. Final del partido, Roger Silva. Así es, Daniel. Ha ganado contundentemente el conjunto de Wallon. Se hicieron fuertes sobre el final. Se impusieron al final 7-4 al conjunto de Monserrate. La verdad, con este Wallon no te puedes confiar. Wallon que mejoró mucho su juego también, sí, ¿no? Sí, en el segundo tiempo. La verdad cambió. Yo creo que pierde Monserrate el partido por dos errores muy puntuales de esos dos goles que le hace. Que le empata el partido Wallon. Se durmió el conjunto sí, de Monserrate. Hubo al final. Dos goles, errores puntuales del equipo de Monserrate que terminan cambiando el destino del partido, en realidad. Sí, Wallon también en lo suyo, ¿no? Nunca descuidando la defensa, también siempre concentrados en el ataque. Monserrate finalmente se durmió en sus laureles. Acabó el resultado 7-4 finalmente, ¿ah? Ahora sí, estamos llegando a la final de esta segunda, de este segundo partido. Falta uno más el día de hoy y mañana completamos con 3 más, Daniel. Vamos a un corte y venimos con más. IFA 7, el fútbol de todos. IFA 7, el juego 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 de todos.